Pandilla, creo que es el momento de ordenar la habitación de juegos. Parece una leonera. ¿Por dónde empezamos? Creo que me estoy agobiando solo de pensarlo. Pues, como con todo, por el principio. Se me está ocurriendo una fantástica idea. Como ya tenemos que colocarlo todo, ¿y si aprovechamos la remodelación y decoramos de algún estilo que esté en tendencia? ¡Sí! ¡Qué idea tan chula, Rapunzel! Yo propongo el estilo kawaii, con muchos colores pastel y tantos peluches. ¡Me encanta! Sí, a mí también me gustan los peluchitos. Así puedo encontrarle por fin un sitio a mi conejito Igor. Pues yo prefiero la estética, mucho más simple y armónica. No me gusta, demasiado orden. Pero Ariel, así será más fácil encontrar todos los juguetes. Pues yo estoy contigo, primita. ¿Votos a favor de la idea de Ana? La decoración aesthetic. ¿Votos a favor por mi idea? La decoración kawaii. Rapunzel, ¿por qué has levantado la mano dos veces? Es que me gustan los dos estilos y no sé por cuál decidirme. Ay, ojalá nuestros lunáticos y lunáticas nos ayuden a elegir el estilo con sus likes y suscripciones. O al menos a que Rapunzel se decida. Vamos, Rapunzel, no tenemos todo el día. Yo no quiero cargar con tanta responsabilidad. Creo que lo mejor va a ser hacer un concurso y al terminar jugaremos en la que más nos guste. Yo me quedaré al margen y seré la juez. ¡Reto aceptado! Primero dividiremos la habitación con un biombo para que cada grupo tenga su espacio de trabajo. Mientras yo esperaré viendo la tele. ¡En marcha, pandilla! Vale, Blanquita. Como podemos usar todo lo que hay en el palacio, iremos habitación por habitación cogiendo todas las cosas que nos sirvan. ¿Te refieres a cualquier mueble, manta o accesorio de color pastel? Sí, pero luego tendremos que ponernos de acuerdo y elegir una gama de tonos para que combinen a la perfección. ¡Perfecto! ¡Arriba, equipo K! ¡Au! 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 Yo me encargaré de los muebles. Tú, primita, busca plantas y decoraciones que nos puedan servir. Vale, luces y velas también, ¿verdad? Por supuesto, no pueden faltar. Le dará a la habitación un ambiente acogedor y relajante. ¡Arriba, equipo A! ¡Au! 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 Voy a ponerme a ver el nuevo capítulo de Lydia Forever. Espero que no se entere la pandilla porque habíamos quedado en verlo luego todas juntas. Pero es que no puedo resistirme. ¡Aloha, pareja! Os ofrezco este maletín lleno de Robux a cambio de poder ver vuestros móviles. ¿Aceptáis? Yo creo que con todo esto tendremos más que suficiente. Sí, y los tonos rosas, azules, lilas y amarillos son la combinación perfecta. ¿No te parece, Blanquita? ¡Me encanta! Voy a ponerme a organizar la zona del sofá, con sus mantas, cojines y peluches. En este rincón quedará fabulosa una zona relax, con una alfombra peludita y muchos, pero que muchos cojines. Y a los lados, grandes cajoneras llenas de juguetes. ¡Sí! ¡Ya lo estoy viendo! ¿Lo ves recto, Ana? Un poquito más a la izquierda y... ¿Así? ¡Perfecto! ¿Quieres que decoremos juntas la estantería? ¡Claro! Pero tenemos que darnos un poquito de prisa, que aún nos queda mucho por colocar y a ver si nos van a ganar las otras. ¡Para nada! Confía en ti misma, primita. Nuestra decoración va a ser muy, pero que muy chula. ¡Pongamos un poquito de música para animarnos! ¡Yeah! Oh, después de ver Lydia Forever, todo me parece un rollo. Y ya me he comido unas galletitas y un zumo para merendar. ¡Ay, qué aburrimiento esperar! ¿Os falta mucho, pandilla? ¡Qué pasada! ¡Qué bonito nos está quedando todo! ¡Seguro que ganamos nosotras! Ojalá, porque me lo estoy currando mucho con el orden de todas las cosas. Aunque, en cuanto entremos a jugar, acabará todo patas arriba. Pero merecerá la pena. Oye, Blanquita, voy un segundo a asomarme a ver qué están haciendo nuestras rivales. Vale, pero que no se te olvide poner el unicornio en su sitio. ¡Claro que no! ¡Ese caballito lo quería yo! ¡Ah,
tarde, haber llegado primero. Lo he estado buscando por todo el palacio y resulta que lo tenías tú. Hasta he llegado a pensar que lo habían tirado las mamis a la basura. Venga, Ariel, vete a tu lado de la habitación y no te copies de nuestra decoración. ¡Que no me estoy copiando! Además, la mía es mucho más colorida y juvenil. No tiene nada que envidiar a la vuestra. Eso ya lo veremos. Vamos, Elsa, que ya nos queda muy poquito para acabar. Ayúdame a meter todos los juguetes en el baúl y el armario, que no estén por ahí en medio estorbando. Por supuesto, si por algo nos distingue esta decoración, es por la organización y el orden. ¡Caramba, carambola! Aquí no podemos poner una silla para cada una, perderemos la armonía. No te preocupes por eso, con cuatro será suficiente. La otra se puede sentar en el sofá. Tienes razón, es que la mesa redonda hubiese sido perfecta, pero era muy fea para tenerla aquí dentro. Estar esperando sin hacer nada hasta que acaben es muy aburrido. Tenía que haberles ayudado. Iré a ver cómo van los equipos. ¡Hola, pandilla! ¿Os puedo ayudar en algo? No, ya estamos acabando. Después te avisaremos. Ahora déjanos trabajar. ¿Y vosotras? ¿Cómo lo lleváis? ¡Rapunzel, no mires! ¡No te hagas spoiler! Ahora cuando acabemos te llamamos para que vengas a valorar y a votar. ¡Recórcholis! Ni que fuese una competición de alto secreto. Ya no es solo poder ayudarles, es que tampoco me dejan que mire. La verdad es que les estaba quedando muy bien a los dos equipos. ¡Qué marrón! ¿Y ahora me toca a mí sola decidir con cuál nos quedamos? ¡Ay! ¿En qué fregado me he metido? ¡Oh! ¡Espera! Ya sé, yo también les sorprenderé. ¡Luna! ¡Luna! Hola, Rapunzel, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí sola? ¿Y el resto de la pandilla? ¿Es que habéis discutido? ¡Espera, espera! ¿Esto qué es, un interrogatorio? Lo parecía, ¿verdad? No era mi intención, es solo que me ha sorprendido que no estéis todas juntas. Pues es por eso por lo que te he llamado. Estamos haciendo una competición de decorados para la habitación de juegos. Unas han elegido el estilo aesthetic y otras el estilo kawaii. ¡Qué buena idea! Yo también he estado pensando en decorar mi dormitorio así. ¿Y cuál es el problema? Que yo me he quedado de jurado para decidir con cuál nos quedamos. Pero es que lo están dejando tan chulo que no sé por cuál decidirme. Así que te necesito para que me ayudes. ¡Claro que sí, Rapunzel! ¡Yo encantadísima! ¡Ya puedes venir, Rapunzel! ¡Ya han acabado! ¡Vamos, Luna! ¡Démosles también la sorpresa de que has venido! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! ¡Qué pasada, pandilla! Ariel y Blanquita, los colores que habéis elegido molan un montón. ¡Gracias, Rapunzel! Y Ana y Elsa, ¿cómo se nota que sois primas? ¡Habéis combinado todo a la perfección! ¡Gracias, Rapunzel! ¿Ya has decidido quiénes seremos las ganadoras? No, pero he decidido algo mejor. Una persona a la que queremos mucho me ayudará a elegir. ¡Adelante, Luna! ¡Hola, pandilla junior! ¡Luna! ¡Uf, chicas! Pues es que la verdad me gustan mucho las dos decoraciones. Tantos peluchitos y tantas plantitas. Lo habéis puesto muy pero que muy difícil, pandilla junior. Entonces, Luna, ¿qué decidimos? ¿Sabéis qué? Creo que deberíais dejar las dos zonas y dependiendo lo que os apetezca jugar, podéis elegir uno de los dos decorados. ¡Sí! ¡Esa es una idea genial, Luna! ¡Muchas gracias por la ayuda! Gracias a vosotras por contar conmigo. Ahora, a divertirse. ¡Larga vida a los juguetes! ¡Y larga vida a la imaginación! ¡Os queremos! ¡Mua!